Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Bueno, tal como vos decías, en el último mes vimos un gran crecimiento de los precios, que ese crecimiento de los precios se empezó a motivar principalmente por la sequía que está atravesando lo que es los principales productores del hemisferio sur, como Brasil, Argentina y Paraguay, que eso impulsó bastante los precios porque se recortaron las estimaciones de producción de estos tres países, principalmente lo que es soja, tuvo un fuerte recorte, entonces eso hizo impulsar los precios. Esa fue la principal causa, sin embargo, hay otros factores a nivel global que también están incidiendo en ese incremento de los precios, como por ejemplo el petróleo, que está también tomando dinamismo, el mayor precio de los últimos 8 años, y un contexto internacional de tasas de interés que por el momento siguen en niveles muy bajos y que pueden llegar a aumentar en el futuro, que es una señal de riesgo. Pero por el momento estamos teniendo estos precios que son, la verdad, que bastante elevados, tanto en soja como en maíz. Bueno, si nosotros vemos en Brasil, se esperaba una cosecha récord de 144 millones de toneladas al inicio de la campaña, y hoy estamos hablando de 125. Argentina se recortó en 8 millones de toneladas, de 48 a 40, y Paraguay en unas 4 millones de toneladas, también de 10,5 a 6 millones y medio de toneladas. Así en conjunto, lo que es la oferta de Sudamérica, que ya empieza a salir el mercado, en Brasil ya se está cosechando, son 30 millones de toneladas menos de la que se esperaba, y pasamos de tener una campaña récord a ser la campaña más baja en 4 campañas. Así que obviamente es un ingrediente alcista para los mercados. Así que lo más probable es que tengamos estos niveles de precios que se mantengan, pero hay que seguir prestando atención y también a otras variables, como decía al inicio, como la tasa de interés de Estados Unidos, que puede llegar a subir y eso tendría un efecto negativo porque muchos fondos que están invirtiendo en el mercado de granos se pueden llegar a retirar y eso generaría una presión bajista en los precios. Así que eso hay que seguirlo con atención en las próximas semanas. Bueno, aproximadamente se han vendido el 84% de la soja de la campaña 2021 y estamos hablando que quedarían aproximadamente unas 6 millones de toneladas, que son aproximadamente 3.800 millones de dólares, si la evaluamos a los precios actuales. Y lo que es maíz, también se vendió el 80%, la exportación fue récord, el aumento de los precios ha permitido compensar en parte las pérdidas productivas. En unas semanas más se van a empezar a cosechar los cultivos, entonces hay que seguir de cerca cuáles son los resultados productivos y obviamente también seguir de cerca el mercado para ver cuál va a ser el valor que vamos a poder obtener cuando estemos cosechando realmente.